The more I wait for you, the more I want you here. The more I do without your love, ooh, I want you near. Thank you.
Adelante, entonces decidí de pegarme de esa rea y ahí veníamos fuerte en la curva que prácticamente es la que más conozco. Ahí fue donde decidí hacer un ataque y así nos venimos. Sí, el muchacho que se vino adelante logra sacar una distancia, pero nosotros ya teníamos una del día anterior, una distancia con él. Logra sacarle unos segundos a los rivales más directos y esperamos mañana poder seguirlo defendiendo. Fue un día bastante duro. Quiero agradecer a todos los patrocinadores, a Cipal, que me tiene aquí, a Nieves Carrasco, que nos ayuda demasiado y nos indica cómo van a ser las etapas y cómo se pueden manejar. Bueno, primero agradecerle a todos los que me apoyan. Y sí, una etapa de pocos kilometrajes, una cuesta bastante dura y bueno, como dije antes, lástima que no aprovecharon las demás, digamos, como para venir a foguearse, ya que no han habido casi carreras en este año, que fueron solo juegos y no han habido así como muchas para uno poder salir. Cristel, ¿se vino usted de un inicio en solitario o fue al pie de la cuesta donde ya sacó diferencias? Me vine ahí con las muchachas, ya antes de empezar a subir, sí, saqué ventaja y fue donde empecé a subir solo. ¿Más o menos cuánta ventaja sacó? ¿Más de un minuto? No sé si un minuto, unos segundos, porque venía viendo a la muchacha atrás, a la de Tilarán, sí, anda subiendo muy bien. ¿Mañana a defender ese liderato? Sí, mañana vamos a ver cómo nos va y ojalá que de la mejor manera.